al tablero con Fray Nelson. Hay preguntas que uno las puede resolver una vez por todas, pero hay preguntas que acompañan toda la vida. Por ejemplo, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto o lo incorrecto? ¿Qué es lo justo y dónde empieza lo injusto? Esta clase de preguntas se las han hecho los seres humanos de todos los tiempos, también de nuestra época. ¿Cuál es la luz que nos puede ayudar a responder preguntas de esta clase? ¿Puede uno acaso renunciar irresponsablemente a buscar esa respuesta? De esto nos ocupamos en Al Tablero, comienzo de nueva temporada. Bienvenidos todos. El bien y el mal. Bienvenidos, queridos cristovidentes. Estamos iniciando hoy la cuarta temporada de este su programa Al Tablero. Y cuando digo su programa de ustedes, es porque las sugerencias, las preguntas, los comentarios de ustedes poco a poco van orientando el rumbo de este programa, que queremos hacerlo precisamente así. Es decir, ustedes nos van mostrando hacia dónde hay que orientar las respuestas porque ustedes nos dan las preguntas. Y resulta que durante estas últimas semanas hemos recibido un buen número de preguntas que tienen algo en común. Ese algo en común lo podemos llamar ética, lo podemos llamar moral. ¿Y a qué se refiere ese universo ético y moral? Pues básicamente al comportamiento humano. Creo que ustedes y yo compartimos una profunda inquietud por lo que vemos que sucede en el mundo. El recuento de preocupaciones es idéntico al recuento de las noticias. Si miramos prácticamente cualquier noticiero, encontramos una serie de violaciones de derechos humanos, agresión, violencia, traición, corrupción, irrespeto. Y eso, evidentemente, despierta alarmas dentro de nosotros. Muchas veces nos preguntamos, quizás llevando las manos a la cabeza, ¿pero qué está pasando? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y parece que ese último fondo, ¿hasta dónde vamos a llegar?, nadie lo sabe con claridad, porque siempre se llega a extremos mayores. Violencia de niños, violencia contra los niños, violencia racial, violencia de género, como suele decirse, violencia contra poblaciones enteras, violencia contra la naturaleza. Da la impresión de que el mundo ha perdido la brújula moral. Da la impresión de que los valores, los verdaderos valores, han sido depuestos y una serie de intereses han tomado su lugar. Precisamente, durante este año, hemos visto en distintas partes del mundo oleadas de protestas. Es el movimiento Occupy en Estados Unidos, por ejemplo, o el movimiento de indignados en España y en otras partes del mundo. ¿Qué es indignarse? Hagámonos esa pregunta. ¿Qué es indignarse? Es un acto de rebeldía, de repulsión, de rechazo. ¿Y qué hace que uno se indigne? Pues tener que presenciar y tener que vivir y tener que padecer una grave injusticia, una terrible irracionalidad. Este movimiento de los indignados, con muchos cuestionamientos que se le pueden hacer, indudablemente está mostrando eso. Está mostrando la sensación compartida de que estamos en un mundo que ha perdido el rumbo. Un mundo en el cual intereses de unos pocos se imponen sobre el bien de una mayoría.
Pero el problema es que cuando intentamos mirar con mayor detenimiento esos intereses, nadie parece atreverse a utilizar las preguntas fundamentales. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Por qué esto es bueno? ¿Por qué esto es malo? Es muy interesante y muy doloroso para mí ver que en ese tipo de protestas las cosas se plantean simplemente en términos de choques, choques de fuerzas. Es decir, la capacidad misma de argumentar una posición parece perdida. Yo voy a dar un ejemplo de mi país, Colombia. Se hace una propuesta de reforma de la educación superior, un proyecto de ley. Ese proyecto de ley es rechazado por estudiantes, por padres de familia, y lo que aparece, lo que mayormente aparece en los medios de comunicación es simplemente oleadas de protestas. Es decir, hay una fuerza, la fuerza del aparato estatal, y hay otra fuerza, la fuerza de los manifestantes. Y en el choque de esas fuerzas llega un momento en el que el Estado dice, bueno, parece que no podemos seguir adelante con este proyecto, para conservar un cierto orden, entonces vamos a retirar ese proyecto. Pero uno siente que los argumentos de fondo ni han sido expuestos, ni han sido escuchados. Entonces, ¿de dónde vendrá una verdadera brújula? ¿De dónde vendrá un verdadero mapa que pueda guiarnos? ¿Qué tenemos que decir nosotros, cristianos, frente a un panorama de esa naturaleza? La cosa es todavía más complicada porque resulta que hay otras personas que dicen, mira, saquemos la religión de este asunto. La religión no es la que nos va a contar qué es lo bueno y qué es lo malo. Incluso hay personas que utilizan un lenguaje vulgar, un lenguaje obsceno, con un propósito claramente agresivo para sacar la religión. Cuando se habla, por ejemplo, de derechos de la mujer y se utiliza ese término que en su momento criticaremos, derechos reproductivos de la mujer. Cuando se utilizan esos términos, siempre lo primero que se quiere excluir es la religión. Vamos a quitar la religión de esto. Del debate del aborto, quitemos la religión de esto. Pero resulta que si se quita a la religión de la discusión de esos grandes temas, temas que afectan la vida de todos, temas que afectan la vida de niños, de jóvenes, de parejas, de familias, si nosotros quitamos la religión de eso, también estamos tomando una opción moral. Estamos diciendo que la religión no tiene ningún aporte y no tiene ningún derecho a existir en el plano público, en la esfera pública. Y esa también es una decisión moral, porque resulta que la religión, para millones y millones y millones de personas, la religión es una parte constitutiva de nuestro ser personal. Es decir, la religión no es simplemente la escogencia del color de la camisa que me voy a poner. Y aún en eso parece que hay derechos, en escoger cómo uno se va a vestir. Pues si la gente tiene derecho a escoger cómo se va a vestir y si su vestido va en público, entonces ¿qué? ¿Debo yo quitarme mi vestido de cristiano, dejarlo metido allá en el cajón de mi habitación y salir a la calle como si yo no creyera en nada? ¿Es este el tipo de preguntas que tienen que ver con la ética y con la moral? Pero debajo de todas esas preguntas hay dos palabras que las aprendemos desde niños, dos palabras en las cuales se cifra toda discusión sobre lo correcto, lo bueno, lo detestable, lo justo, lo laudable, lo vergonzoso y muchas otras palabras. Todas esas tienen en común algo. Todas se refieren al bien y al mal. Y todo el problema está en cómo definir qué es bueno y qué es malo. Y luego cómo educarnos
en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está todo el problema. Pero he puesto aquí en nuestro tablero cuatro letras. Esas cuatro letras sirven para muchas cosas, además de estar en el alfabeto. Esas cuatro letras nos están recordando cuatro palabras. En este caso, las cuatro palabras son pluralismo, en primer lugar. Pluralismo. Esta Q la pongo ahí por cuestionar, aunque por supuesto en español la escribimos con C, pero bueno, cada quien utiliza sus recursos mnemotécnicos, cuestionar o cuestionamiento. Completemos aquí para que queden todos en sustantivo. Con la R pongamos aquí relativismo. Y con la S vamos a poner subjetivismo. Estas cuatro palabras de nuestro tablero nos ayudan a descubrir por qué es tan complejo este tema del bien y del mal. A ver, ¿qué asociamos con la palabra pluralismo? Con pluralismo asociamos diversidad, convivencia pacífica, tolerancia, respeto, derechos civiles. ¿Qué asociamos con cuestionamiento? Asociamos capacidad racional, pensamiento crítico, rebeldía, independencia, libertad. ¿Qué asociamos con relativismo? Pues lo podemos asociar con punto de vista, por supuesto también con pluralidad, etnias, background cultural o el pasado fundamento cultural. Con subjetivismo, ¿qué asociamos con subjetivismo? Pues tiene que ver un poco con otras palabras que ya he dicho, como intimidad o libertad o palabras parecidas. Observemos que en todas estas palabras, quitando tal vez relativismo, hay un elemento positivo. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la sociedad tiene que tener una cierta apertura. Y en ese sentido tiene que ser pluralista. Pero si dijéramos, bueno, ese pluralismo debe permitir que los violadores de niños anden por las calles, porque somos plurales y ellos también tienen derecho a existir, yo estoy seguro que mucha gente dice, no, espérate, ellos no. O sea, el pluralismo tiene un límite. Lo mismo lo del cuestionamiento. Si una persona acaba de robar a una anciana, le acaba de robar su collar, y dice, no, lo que sucede es que yo creo que esa ley se puede cuestionar. Pues usted puede cuestionar todo lo que quiera, pero se va a la cárcel. O sea que el cuestionamiento tiene un elemento positivo, pero también tiene límites. Y lo mismo lo de la subjetividad. Una persona dice, no, yo tengo mi manera de ser. Pues con su manera de ser usted tiene que respetar las leyes de tránsito y tiene que respetar mil cosas más. Entonces, estas cuatro palabras, yo quiero que las tengamos muy presentes, porque son las palabras que posibilitan y a la vez dificultan el encontrar lo bueno y lo malo. En nuestra siguiente sección vamos a comentar un poco qué efecto está teniendo esto en el diálogo sobre ética y moral y vamos a ver de qué manera nosotros cristianos podemos hacer una propuesta que respeta esto y que sin embargo lo lleva más adelante. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Es maravillosa la experiencia de hacer televisión en dos direcciones. No se trata simplemente de lo que viene de aquí para allá. Hay también algo importante que viene de ti para nosotros. Y el medio preferido de comunicación con este programa es un correo electrónico que seguramente ya conoces. A través de ese correo, tú nos envías tus sugerencias, tus preguntas, tus comentarios, también esas voces de apoyo que todos necesitamos. Atención,
Simplemente escribimos al tablero en una sola palabra y ya tú sabes lo que sigue. Arroba cristovision.org. Este es el lugar a donde tus mensajes, palabras, preguntas, apoyo llega a nosotros. Gracias a los que han escrito y esperamos su comunicación a tantos otros que nos van a escribir. Querido Fray Nelson, felicitaciones por el programa que nos permite aproximarnos a Jesucristo en el misterio de Dios hecho hombre para nuestra salvación. Estas clases por la televisión son un camino seguro que evita seguir caminos falsos y herejías que se alejan de la fe católica y cristiana, no solo una teología correcta, sino también una amistad y encuentro a través de la oración con la Iglesia y con Jesús de Nazaret. Para las próximas clases, me gustaría teología moral, la conciencia, la duda. Muchas oraciones, Miguel Hernández Arteaga, Chinú, Córdoba. Fray Nelson, sea esta la oportunidad para manifestarle mis más sinceros agradecimientos por compartir todo su conocimiento tan rico y abundante sobre la historia de la Iglesia y la Palabra de Dios. Sus programas para mí son de gran valor, ya que da gusto ver seres tan ungidos de Dios hablando con tanta propiedad y credibilidad sobre todos estos temas tan interesantes. Que Dios lo bendiga y lo siga acompañando en su misión pastoral. Cada vez que alguien quiere hablar de lo bueno o lo malo, fácilmente enfrenta crítica. Creo que no nos gusta que otra persona nos cuente qué está bien y qué está mal. Y yo creo que de aquí proviene la situación paradójica en la que se encuentra nuestra sociedad hoy en día. Porque por un lado, queremos una sociedad que sea vivible, es decir, una sociedad en la que exista respeto, en la que existan ciertos valores que están claros, eso lo queremos. Pero luego, si alguien quiere contar cuáles son esos valores, pues seguramente se enfrenta con una crítica muy fuerte. Incluso a esas personas se les segrega. No vengas tú aquí a moralizar. O si no, se les critica desde su propia forma de vida. Esto le sucede mucho a la Iglesia. Sabemos que la Iglesia católica tiene actualmente bastante más de 1,000 millones de fieles, y a lo largo de su historia, y son 20 siglos, ha habido gente muy grande y muy santa, pero también ha habido gente muy ruin y ha habido verdaderos monstruos también. Entonces, si la Iglesia quiere decir algo sobre lo bueno y lo malo, inmediatamente alguien saca el dedo índice y dice: usted cállese, señora Iglesia, usted es una hipócrita, usted primero arregle sus problemas, usted primero solucione sus incoherencias. Y se le tira, se le lanza a la cara de la Iglesia todos los pecados y todas las incoherencias y toda la basura que lamentablemente muchos han creado o hemos ayudado a crear. Porque es que Iglesia no son solamente los curas, los obispos, los papas. Iglesia somos todos los bautizados. O sea que ese católico bautizado que luego está en el Congreso de la República y que se roba los millones de los pobres, pues ese también está haciendo quedar bastante mal a la Iglesia. Es decir, en el mundo hay una profunda crisis de liderazgo. Una crisis que hace que todos necesitemos que se hable del bien y del mal, pero nos resistimos a escuchar las voces que quieren hablarnos de lo bueno o de lo malo. Por su propio ministerio,
corresponde al Papa, corresponde también a los obispos, hablar con frecuencia sobre estos temas. Y por eso son ellos los que son más criticados, a veces de un modo absurdo. Apenas elegido el Papa Benedicto, ya vino toda una oleada de críticas. Es un Papa que es como un tanque de guerra, es un Papa nazi, es un Papa enemigo de la libertad y del pensamiento. Y no había empezado a hablar, pero ya por el solo hecho de tener una trayectoria intelectual, ya la gente decía, a este ya lo conocemos y que este no nos venga a hablar. Por supuesto que cuando se rechaza toda autoridad moral, lo único que queda es la anarquía. ¿Y qué quiere decir esa palabra? Bueno, arjé en griego significa principio, significa también fundamento. La anarquía, esa partícula an, al principio quiere decir negación. La anarquía es el quitar todo principio, quitar todo fundamento, quitar toda autoridad. Pero un mundo en la anarquía es un mundo que retorna a la ley de la jungla, la ley del más fuerte. Y cuando uno se siente fuerte, esa ley le conviene. Si una persona tiene suficiente capacidad de imponer su punto de vista, es posible que le guste la anarquía. Pero resulta que en la vida humana hay demasiados episodios, hay demasiadas circunstancias en las que uno tiene que reconocerse débil. El niño es muy débil. Si hay alguien no toma como propios los derechos del niño, el niño va a ser aplastado, va a ser explotado de mil formas. Recordemos que hay esclavitud en esta tierra, en este planeta, sigue habiendo esclavitud. Y parte de esa esclavitud se ve en las calles de una ciudad como Bogotá. Hay niños que son tratados como esclavos, por ejemplo, para que recojan limosna, y no es limosna ni siquiera para los papás. A veces los papás arriendan a sus hijos. Entonces, claro, uno habla de la libertad, que nadie me diga lo bueno y lo malo. Hermano, con ese lenguaje estás lanzando la sociedad a la anarquía, y la anarquía es la ley de la jungla, y la ley de la jungla es la ley del más fuerte, y entonces los débiles, empezando por los niños, ¿cómo van a ser protegidos? Pero hay otros más débiles todavía que los niños nacidos. Son los niños no nacidos. Si el Estado no defiende al niño no nacido, entonces, ¿qué futuro tienen esas criaturas? ¿Es únicamente para matarlas porque estorbaron en la vida de otra persona? O mejor que matarlas y perder ese cadáver, ¿por qué no aprovechamos ese cadáver para producir órganos que sanen a otras personas? Estos son problemas éticos muy complejos. Pues es bueno que se sepa que la gente que habla de células madre tomadas de embriones humanos está hablando exactamente de eso. De eso es de lo que está hablando. Está hablando de tomar vida humana, porque ¿qué otra vida es la que hay en el vientre de una mujer? Tomar vida humana y esa vida humana utilizarla como material de repuesto para producir medicamentos, tratamientos, terapias o como se les llame, que van a salvar otras vidas. Es decir, bonito el negocio. ¿Quién defiende a ese embrión? ¿Quién defiende a un feto? ¿A quién le importa un feto? Pues yo creo que si uno recuerda que uno fue feto, pues uno dice, debe haber algo que hay que defender ahí. Entonces la anarquía no puede ser solución. ¿Qué haremos con los derechos, por ejemplo, de los indígenas, de los derechos de las minorías en general? Cuando se proclama la libertad hasta un punto que ya cae en la anarquía, ¿quién va a proteger a las minorías? ¿Quién? Si lo único que queda es la ley del más fuerte, entonces, ¿quién va a proteger a los débiles? Y una manera de ser débil es ser una minoría, por ejemplo, una minoría étnica. O una minoría de los que piensan de un modo diferente. ¿Quién va a proteger esos derechos? ¿O quién va a proteger los derechos de los enfermos terminales? Cuando muchos en el Estado piensan que ese es un gasto excesivo, mantener esas vidas, pues es simplemente
Hombre, una inyección que les permita descansar. Y entonces viene toda una propaganda que llega a convertirse en una verdadera manipulación, una verdadera presión psicológica. O sea, tú ponte por un momento en la situación de una persona anciana y enferma que el único lenguaje que escucha por todas partes es: acuérdate que tienes libertad para morirte. Acuérdate que tú podrías morirte. Acuérdate que si te mueres, mueres dignamente. Y la repetición de eso es una presión espantosa para una persona que ya está debilitada. ¿Cómo encontrar lo bueno? ¿Cómo encontrar lo malo? Yo creo que en este programa, sobre todo, tenemos que llegar a una conclusión, y es la que quisiera subrayar. Aunque no nos guste, porque creo que no nos gusta, aunque no nos guste oír voces sobre lo bueno y lo malo, las necesitamos. Necesitamos reflexión, pensamiento. Necesitamos escucharnos. Necesitamos buscar con sinceridad. Y en esa búsqueda sincera, una búsqueda que tiene que partir también de una decisión profunda y personal, en ese camino, en esa búsqueda, seguramente nos vamos a encontrar. Como se nota, soy sacerdote católico. ¿Cómo podré yo entrar en diálogo con un ateo, con un rabino, con un imán, estos líderes religiosos dentro del mundo musulmán? ¿Cómo puedo yo entrar en diálogo con ellos si somos tan distintos? Pues una primera propuesta es que cada uno se ponga sinceramente en la tarea de buscar lo que puede ser mejor para todos. Y esta es la teoría que ha sostenido la Iglesia desde hace muchos, muchos siglos. Es la teoría del bien común. Es decir, a través de una búsqueda sincera y consecuente de lo que es mejor para la sociedad, sin olvidar a los pequeños, a los débiles, a los que están fracturados, a los que están cansados, a los que son minoría, a los que están caídos, a través de un diálogo, a través de esa búsqueda, podemos recuperar la capacidad de escucha. Porque si no nos escuchamos, lo único que queda es la ley de la jungla, y ya sabemos lo que va a suceder. En esa escucha profunda no puede quitarse la voz de la fe, porque la fe precisamente es la lámpara que ha iluminado la vida moral, de un modo más o menos perfecto, en demasiados millones de personas. Así que necesitamos ese género de escucha. Y en esa línea quiere ir esta cuarta temporada de Al Tablero. Queremos aprender a escuchar, queremos ver que sí puede iluminarse desde la luz de la palabra, desde la luz de la fe y desde la luz de la razón, sí puede iluminarse el comportamiento humano y podemos encontrar caminos de crecimiento en una sana convivencia. Les invito a permanecer en sintonía, les invito a volver a nuestro siguiente programa en Al Tablero. Al Tablero.